As the feast is soon, he kissed no shadow. Llegamos a la tienda. Buenas tardes. Bueno, chicos, fui hasta la tienda de discos y al parecer el disco aún no les ha llegado. Cabe recalcar que esa tienda me queda un poco lejos de mi casa, así que fui en vano. Pero bueno, supongo que tendré que esperar a que lo saquen para ir a comprarlo, pero... ¡Oh, demonios! ¿Qué es eso? Lo tengo, chicos. ¿Qué onda, chicos? Sean bienvenidos a Depressing Sunday nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre música, un nuevo álbum que se ha estrenado hace poco. Es el nuevo disco de Liam Gallagher titulado Come On You Know. Por si alguien no sabe quién es Liam Gallagher, pues era más bien vocalista de la mejor banda de todo el universo, a mi parecer, llamada Oasis. La banda pues se separó por ser tan épica. Y bueno, luego de un par de años, Liam Gallagher empezó su carrera en solista. Ya tiene 3 discos, As You Were en 2017, Why Me Why Not en 2019 y llega ahora en 2022, Come On You Know. El día de hoy estaré hablando sobre este disco porque me gustó, qué pienso de él, porque se lo recomiendo. Y bueno, lo que digo aquí es mi opinión completamente, son mis interpretaciones y bueno, sin más que decir, podemos comenzar. Come On You Know es el tercer álbum de estudio de nuestro querido Liam Gallagher. Este fue lanzado el 27 de mayo de este año por Warner Bros. Fue producido por Andrew Wyatt, quien ya ha trabajado con Liam en sus otros 2 álbumes. Y pues tuvo 4 sencillos, los cuales fueron Everything's Electric, Come On You Know, Better Days y Diamond in the Dark. Y bueno, chicos, ha pasado 3 años desde que Liam estrenó su último material discográfico de estudio. Este álbum cuenta con grandes colaboraciones como Dave Grohl en la batería de Everything is Electric y, como ya mencioné, Andrew Wyatt vuelve como productor en esta canción. Andrew Wyatt ha tenido una carrera por detrás, ganó un Grammy en 2019 junto con Lady Gaga y bueno, creo que es una de las razones por las cuales este álbum está muy bien hecho. Y bueno, también podríamos decir que este álbum aventura a explorar nuevos sonidos, por ejemplo la canción Sweet Children. Pues combina sintetizadores celestiales, como Liam diría, para crear una vibra un tanto psicodélica. También en canciones como More Power se aventura a poner estilos como el gospel, es decir, estos coros celestiales, las voces de los niños en la canción. Y bueno, todos estos recursos hacen que las canciones sean muy disfrutables, sean buenas canciones. Como mucha gente ha dicho hasta ahorita, este álbum es el más diferente que Liam ha hecho. Y pues fuera de ser malo para Liam, eso resulta muy bien. Es decir, es diferente, pero pues a ti te gusta, te lo disfrutas por alguna razón. Sientes que es Liam en esencia. Es decir, Liam pues está haciendo las canciones que él quiere, como quiere. Él se siente cómodo, no hace temas por compromiso. Es decir, no dice, pues el reggaetón está de moda ahorita, voy a hacer una canción de reggaetón. No, Liam hace lo que quiere, como quiere, y eso se nota muy bien en este álbum, por lo cual siento que todo esto es un punto a favor a él. Es un disco bastante emocional, sentimental, tiene temas buenos, tiene temas buenos en decir de que pues te pueden levantar el ánimo, te pueden dar esperanza y todo ese pedo, pero también hay canciones que se me hacen un poco tristes. Ahorita pasaremos a las canciones en específico. Y bueno, estas razones son las cuales yo destaco del álbum y por las cuales pienso que deberían escucharlo y por las cuales pienso que es un gran álbum. Y bueno, chicos, ahorita hablaremos sobre las canciones. No quiero hablar sobre todas ya que son 14 canciones y tomaría mucho tiempo hablar sobre ellas. Y también siento que hay canciones que no tengo mucho que decir sinceramente, por lo cual quiero hablar sobre las que más me gustaron. Así simplemente. Comencemos con Everything's Electric, el primer sencillo de esta canción. Esta canción siento que es el equivalente a lo que sería Wall of Glass y Shockwave. Es decir, siempre Liam saca una canción que tenga mucho poder, que tenga este estilo de rock, que tenga su estilo básicamente. Esta canción sinceramente hay frases
frases y letras que no entiendo a la perfección a qué se refiere. Por lo que puedo deducir es que habla sobre una persona que no sabe lo que quiere en la vida, y pues Liam está como que diciendo que él le dio todo lo que quiso, que hizo lo que pudo por él, por esa persona, pero pues la otra persona simplemente no quiere nada, no avanza en la vida y así. También, como muchas canciones de Liam, se presta para interpretarse que es hacia su hermano Noel. Y pues sí, puede ser una canción que fue escrita para Noel, pero pues siento que va un poco más allá de eso. Y pues básicamente esta canción me gusta mucho, es de mis temas favoritos del álbum y diría que uno de mis favoritos de Liam en general. Esta es la canción en la cual Dave Grohl colaboró y la batería quedó espectacular. Demon in the Dark. Esta canción fue de las cuatro que Liam sacó para promocionar su álbum, y creo que junto con Everything's Electric, esta fue la que más me gustó. Aquí es donde empiezo a decir que Liam ya tiene esos estilos con los que experimentó. Es una canción bastante diferente a todo lo que había hecho antes. El coro siento que es como si fuera una canción de reggae. No sé, escuchen a ustedes y me dirán si sí o no. También ya, pues, siento que es una de las canciones que más me atraparon de este álbum. La letra siento que se presta para varias interpretaciones. Tiene metáforas, tiene partes creo que literales. Y pues yo diría que es como que una historia sobre, digamos, una pareja o dos personas que, digamos que una pareja pues está dejando a la otra, pues no por mal gana, sino porque pues necesita hacerlo, necesita seguir su camino, necesita continuar adelante. Y pues como haciendo alusión al título, necesita seguir brillando a pesar de estar en la oscuridad, a pesar de estar con estas cargas sobre sus hombros. Y bueno, todo eso pues es mi interpretación de la canción. Y pues hasta aquí mi reporte con esta. Too Good For Giving Up. Esta fue la canción que más me gustó cuando escuché el álbum por primera vez. Me gusta como la voz de Liam es acompañada con este piano que queda muy bien. El mensaje que quiere dar sobre que las cosas van a estar bien y de que uno es muy bueno para darse por vencido y todo esto. Pues siento que es una canción bastante destacable en este álbum, muy bien acompañada, muy bien hecha. Y bueno, básicamente es eso. Come On You Know. Me gusta esta canción, me gustan los coros, me gusta cómo este estilo de gospel se integra a la canción. Es un poco larga, eso sí, siento que pudieron haberla hecho un poco más corta. Pero bueno, igual este mensaje de vamos, tú sabes que las cosas van a estar bien, igual me gusta. Es lo que decíamos sobre que el álbum tiene estas canciones de esperanza, de inspiración. Y como canción, pues diría que está bien. Ahora, como título del álbum, creo que está un poquito corta a mi parecer, sinceramente. Moscow Rules. Esta canción siento que está bastante inspirada por los Beatles. Siento que tiene una melodía bastante parecida a algo que los Beatles harían. Y hablando de melodía, siento que tiene una bastante oscura, sombría. Eso me gusta. Es como que por momentos está como que no sabes qué va a pasar. Luego te sorprenden. Luego está todo tranquilo de nuevo. No sé, es como que un subidón y bajón de sentimientos. También por lo que estuve leyendo sobre la letra, siento que es como que estuviste fuera de tu hogar por mucho tiempo y luego cuando vuelves a él, pues sientes que nada, no hay nada nuevo, sientes que lo mismo, que nada está bien, que nada está chido. Como en esta parte de la que dice, nothing's new, nothing's cool. Y bueno, siento que Moscow Rules es una canción bastante buena. Siento que esta sí es una canción que Liam pudo haber hecho en sus primeros dos álbumes, lo cual me gusta, está estando bastante bien. Better Days, otra canción que nos habla sobre que las cosas estarán bien. Y sí, sé que ya dije esto bastante en este video, pero pues es que la verdad es la vibra que quiere transmitir el álbum, es lo que quiere decir. Y pues Better Days estuvo bastante bien como para promocionar el álbum. De mis favoritas, sí y no. No me termina de convencer mucho esta canción, sinceramente. Me gusta, pero hay cosas que aún no me cuadran a la perfección. The Joker. En cuanto a esta letra, siento que es como si alguien le hubiera dicho a Liam que no podría haber hecho su carrera en solista, como si él no pudiera hacerse valer por sí mismo,
como si alguien hubiera dicho que solamente era el vocalista de Oasis y pues si hacía su carrera en solista como que nadie lo hubiera apoyado o algo así. Siento que esa es la letra de esta canción, lo cual me gusta. Bueno, como digo, esa es mi interpretación de la canción. Ustedes escúchenla y digan sobre qué piensan que trata. Se me hizo interesante la letra, se me hizo interesante. Me gusta la canción, es como para ponerse a bailar, tiene una melodía bastante movida. Y bueno, por eso The Joker es una de mis canciones favoritas de este álbum. Y terminamos con la canción que inicia el álbum, More Power. Esta canción empieza con las voces de unos niños en coro, con una guitarra acústica. La melodía de la canción me encanta, es bastante tranquila, pero pues tiene un buen mensaje, tiene una de mis letras favoritas de Lian, no solamente de este álbum, sino en general. Siento que el mensaje que aquí quiere dar, al menos a mi interpretación, es el aceptar las cosas tal y como son. No puedes cambiar las cosas de tu pasado, no puedes, a veces no puedes cambiar las cosas de tu presente. Y pues a veces quisieras más poder, como dice, para hacer las cosas diferentes, pero pues tú tienes que aceptar las cosas tal y como son. Por ejemplo, esta línea que dice, no puedes tener a la chica que quieres, pero puedes tener a la chica que necesitas. O esas frases en las cuales hace referencia a su madre y padre, hablando sobre que cómo se sentía o las cosas que ahora ve con más claridad. Y bueno, a mí se me hace muy sentimental. Esta canción creo que es mi favorita del álbum, sinceramente. Y bueno, ya dicho todo esto, diría que More Power es una forma bastante muy muy buena de empezar el álbum. Yo lo hubiera puesto al final. Y pues básicamente eso es todo, chicos. Esta canción, escúchenla, es muy buena. Bueno, chicos, hasta aquí le dejaremos. Espero que le den una oportunidad a este álbum, que lo escuchen, igual que escuchen los álbumes anteriores de Liam. Si tuviera que rankearlos, en tercer lugar pondría As You Were, en segundo lugar pondría Come On You Know, y en primer lugar pondría Why Me, Why Not. A mi parecer, Why Me, Why Not, el segundo disco, sigue siendo mi favorito, al menos hasta ahora. Y bueno, chicos, igual quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado en cuanto al canal. Ya somos casi 100 personas en este canal. Eso me da mucha felicidad. Los videos han tenido bastantes vistas. Igual el video de Farallow Shady tuvo bastantes vistas. Eso me da mucho gusto. Y espero hacer otros videos de ese tipo pronto. De hecho, los voy a hacer, los tengo pensados. Y también tengo pensado hacer otros videos sobre Oasis y temas relacionados a ellos, porque pues como digo es una de mis bandas favoritas. Tengo bastantes ideas para hacer, espero que estén aquí para verlas, que les gusten. Y bueno, nada, quería decirles gracias por todo eso. Y sin más que decir, yo me voy a despedir. Nos vemos en la próxima. Les mando un besito y un abracito. Nos vemos.